¿cómo están? Muy buenos días, que Dios los bendiga. Soy Carla Jiménez y estoy en esta oportunidad, como cada mañana, a comenzar este monte de oración, a cada mañana que vamos a inaugurar un nuevo día, una nueva oportunidad que el Señor nos da para poder estar juntos en su presencia. Muy bienvenidos a los que van ingresando hoy a este tiempo muy particular que cada uno de nosotros, los que amamos orar y estar en la presencia del Señor, tener comunión entre los hermanos, bueno, nos disponemos a estar juntos, nos preparamos. Muchos ponen el despertador, muchos ya se están levantando ahora en este tiempo de oración porque comienza el día, comienza el clamor, comienza la búsqueda del Señor y toda la actividad del día. Y hay muchos que arrancaron mucho, muy tempranito, muchos muy, muy tempranito, muchos arrancan más temprano que esta hora y diferentes actividades, diferentes compromisos los ponen de pie temprano, pero saben que lo más importante es poner a Dios primero y por eso cada vez que pueden, no solamente están conectados al monte, activan las notificaciones, son parte de cada una de las transmisiones y no se pierden una reunión, una transmisión, un monte de oración, no se pierden lo que Dios tiene preparado para cada uno de ellos, para cada uno de los hombres y mujeres de fe que se atreven a ir y creer para ver la gloria de Dios, ir y moverse, activarse en fe. Hay muchos que saben que es el tiempo de caminar en lo sobrenatural, que es el tiempo de dar pasos de fe. Por eso yo hoy animo a las mujeres que están ahí, a los hombres que están ahí, que me cuenten, pastora, estoy unida a este monte de oración desde tal localidad, creo que el Espíritu Santo hará cosas extraordinarias hoy y están contentos. Ahí atrás conmigo, en la escritura, en la pared, dice, creemos en Dios en esta casa. Y esta es una casa que le crea al Señor. Esta es una familia que le busca al Señor de todo corazón. Y yo sé que ahí también, desde el otro lado, hay mujeres de Dios que hoy más que nunca se están aferrando a la palabra de Dios. Yo sé que hay hombres que están ahí que dicen, Señor, quiero ver tu mano, quiero ver tu poder, he visto tu amor, pero sé que hoy es un nuevo día y tu palabra dice que tus misericordias se renuevan cada día, cada mañana. Por lo tanto, hoy es un nuevo día, hay una nueva oportunidad para ver la presencia, la maravillosa gloria de Dios obrar a favor mío, de mi casa, de la familia. Quiero que vayas conmigo, mi hermano, mi hermana, a la escritura. Lo que quiero compartir contigo hoy está en el libro de Efesios 4, 31 y 32. Porque el Señor me dijo, Carla, si puedes creer, vas a ver mi gloria en este mes de septiembre, en este nuevo año bíblico. Y entonces dije, Señor, voy a ver milagros. Y los milagros más grandes son aquellos que vos no podés hacer. Porque lo que vos podés, la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo. Quiere decir que Dios nos dio la habilidad y la posibilidad de hacer muchas cosas en Cristo. Pero hay cosas que no es nuestro hacerlo, pero que la obra del Espíritu Santo, Dios en nosotros, la esperanza de gloria, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas en nosotros que las vamos a lograr, que las vamos a alcanzar, pero no con nuestra fuerza, no con nuestro intelecto, no con los dones que Dios nos ha dado, no con la fe que Dios nos ha dado, sino solamente Cristo en nosotros. Es Él el que va a hacer el milagro, es Él el que va a hacer esa obra, es el Espíritu Santo de Dios en nosotros el que va a hacer posible eso que vos y yo natural y personalmente no podemos hacer, solamente Dios lo puede hacer y eso es milagroso. Acá la palabra dice, y en otra versión dice, de traducción actual o viviente, dice, dejen de estar tristes y enojados. Dejen de estar tristes y enojados. No griten, no insulten a los demás. Dejen de hacer el mal porque entonces, por el contrario, dice, deben de ser buenos y compasivos los unos con los otros. Perdónense. Asimismo, como Dios los perdonó por medio de Cristo. Viene un tiempo donde vos y yo
vamos a empezar a caminar en otra dimensión, en la dimensión del amor, en la dimensión del perdón. Todos aquellos que quieren de verdad hacer guerra espiritual, que quieren de verdad orar, que quieren de verdad clamar, que quieren de verdad madurar en las cosas del Espíritu, en las cosas de Dios, en el camino de la fe, vos y yo nos tenemos que atrever a ser distintos. Cambios vienen y los cambios comienzan de adentro hacia afuera. Los cambios se evidencian primero para la gente de fe que dice, yo en lo natural, no, imposible, no puedo perdonar. Pero yo no soy alguien natural. Yo tengo que caminar en la dimensión de lo sobrenatural. Si Dios me perdonó, yo perdono. Lo que Dios me da, yo lo comparto. Lo que tengo de gracia, lo recibo y lo disfruto y lo multiplico y lo doy de gracia. Es el tiempo de no solamente creer, sino de atrevernos a ir en fe en eso que Dios está diciendo. Dios dice, no quiero que estén tristes. ¿Sabes que la falta de perdón trae tristeza? ¿Sabes que el enojo trae tristeza? ¿Sabes que los insultos traen lo malo? Dice, dejen de eso. Dejen de hacer el mal. Y dejen de permitir que el mal los entristezca, los enoje, los agobie. Yo tengo algo diferente, dice Dios. Por eso dice, por el contrario. Lo que yo tengo no tiene nada que ver con eso. Lo que yo tengo es paz para tu hogar. Lo que tengo es unión familiar. Lo que tengo es amor para dar. Para dártelo, si lo necesitas, decirle, Señor, ámame de tal manera que yo pueda dar lo que tengo. Ámame de tal manera que yo pueda manifestar el reino con lo que soy. Y no de palabras, sino en acción. Porque dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Está buenísimo que queramos tener paz, pero tengo que ser agente de paz. Está buenísimo que quiera que los demás me amen, pero está más bueno dar amor. Está buenísimo que Dios me perdone. Que yo tenga en el perdón, pero está muy bueno que yo pueda dar a otros del perdón que Dios me dio. Y hoy no abunda esa clase de gente que dice, si me insultan, yo no lo hago. Si me tratan mal, yo no lo hago. Si a mí no me perdonan, yo no pago con la misma moneda. Esto es para gente que realmente se atreva a empezar este año de una manera diferente. Esto es para gente que de verdad lo quiere todo. Esto es para gente que de verdad se atreve a caminar en lo sobrenatural porque sabe que estas cosas solo las podés hacer si Dios está contigo. Solo podés moverte en amor, en la dimensión del perdón. Solamente podés hacer lo que no es natural hacer en la dimensión del Espíritu por medio de la fe y confiando y creyendo que Dios en ti, la esperanza, para salir de la tristeza, para salir del enojo, para salir del dolor. Basta ya. A libertad nos llama a Dios. Dios me dio esta palabra y me dijo, Carla, compartila a tus hijos espirituales, a todos aquellos que están esperando milagros, porque hay gente que necesita ser sana en el cuerpo, pero no perdonó. Y hay cosas que están somatizando en vos, problemas que están en tu salud, pero que no son problemas físicos. Devienen de una enfermedad espiritual, de algo mental, de algo emocional. Y Dios te dice, yo te quiero dar victoria y te quiero hacer un agente de luz, un agente de cambios, un agente de bendición. Y donde otros no están esperando tu perdón, vos lo vas a ofrecer. Donde otros no están esperando bendecirte, amarte, darte lo mejor, vos lo vas a hacer porque vos no sos como los demás. Vos tenés a Dios en el corazón, yo tengo a Dios en el corazón. Y nuestra manera de guerrear es hacerlo a la manera de la palabra, a la luz de la verdad de Dios. ¿De qué manera hacemos guerra espiritual? El libro de Efesios nos enseña de qué manera hacer batalla espiritual. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que caminar en fe y saber que no todo es oración, no todo es intercesión, no todo es decir, hazlo tú, Señor, el milagro, el imposible. Es decir, Señor, ya es tiempo de que madure, ya es tiempo de que yo dé pasos de fe, es tiempo de que camine entendiendo quién soy, para qué me llamaste y qué cosas que vas a hacer vos. Señor, vos vas a hacer lo que yo no puedo. Señor, vos vas a hacer lo que no está en mí hacerlo. Lo sobrenatural lo haces tú. Lo posible, lo natural, lo que yo tengo que cambiar dependerá de mí. Y Dios que está en mí me ayudará. Alcanzar eso que parecía imposible, pero que no lo era.
porque Dios está conmigo y no hay imposibles para el Dios que tengo y no hay imposibles para los hijos de Dios que caminan por fe. Por eso, como hoy Dios nos dice, dejen de estar tristes. Yo soy la alegría, la felicidad, la vida abundante. Yo la tengo y te la doy a todos aquellos que deseen dejar atrás la tristeza y cambiar su lamento en baile, su alegría en gozo, su preocupación en fe. El enojo, dejémoslo y cambiémoslo por bendición. Dice, sean buenos, compasivos, los unos con los otros. Perdónense. Dios ya lo hizo con ustedes. ¡Wow! Esa es la puerta de acceso. Dios ya lo hizo por ti. Hoy tú puedes compartir lo que Dios te dio. Hoy tú puedes disfrutar y vivir lo que Dios te proporcionó como una victoria, como una puerta a la bendición, como eso que te estaba costando a vos, pero no a Dios. Y la Biblia dice, nosotros somos más que vencedores en Cristo. Toda victoria que Cristo alcanzó, nos la apropiamos por la fe, la arrebatamos vos y yo hoy. Y vamos a caminar en victoria en esa bendición porque Dios nos proporcionó eso por amor a nosotros, por amor a sí mismo, por amor a lo que Él quería y había establecido desde el principio y hasta el fin de los tiempos para ti y para mí. Hoy vos y yo vamos a ver y vamos a creer que la gloria de Dios está para actuar sobrenaturalmente en todas las áreas de nuestra vida. Yo oro por ti. Padre, mi alma te alaba, te bendice y te glorifica. Padre, hoy bendigo como mujer de Dios y me uno a todos los que están hoy en este tiempo de oración. Gracias, Señor, porque te tenemos. Gracias, Señor, porque estamos listos, dispuestos a que tú seas el centro de nuestra vida, el Dios de nuestra familia. Padre, te amamos, te anhelamos, te adoramos, te buscamos con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, porque hoy podemos abrirte de par en par las puertas de nuestro corazón y aún darte la llave de acceso, Señor, a nuestros pensamientos. Padre, muchos de esos que hoy necesitan ser renovados, aquellos que habíamos pensado en algún momento a causa de alguna tristeza, de algún dolor, de alguna frustración, de alguna cosa que habíamos pensado o atravesado, que estaba justificado en nosotros. Señor, hoy comienza un nuevo año, hoy comienza un nuevo día, hoy comienza una nueva temporada. Y Señor, es una temporada sin falta de perdón. No albergaremos en nosotros la falta de perdón. Nosotros seremos gente que perdona, que ama, que restaura. Padre, no nos permitiremos en este nuevo año la tristeza, el enojo, las malas palabras, la maledicencia, los malos tratos, la ira. No, a libertad nos llama Cristo hoy. Hay cosas que tenemos que dejar atrás, que Dios no las va a permitir y no las quiere encontrar en nuestra vida, porque Él nos quiere hacer milagros, porque Él es el Dios de los imposibles y Él está buscando adoradores, Él está buscando hijos, Él está buscando gente de fe, Él está buscando gente para hacer milagros y Él a sus hijos les quiere dar. Y quiere provocar milagros extraordinarios porque tenemos un Dios que no tiene límites. Padre, yo hoy me uno a mi esposo, el apóstol Héctor Aníbal Jiménez, a todos los hombres y mujeres atalayas, a cada uno de los matrimonios que hoy se paran a la brecha en este monte de oración, en este tiempo, Señor, donde lo malo abunda, pero tu palabra dice que sobreabundará la gracia, sobreabundará la gloria, la presencia, la victoria. Padre, caminamos en la verdad de la Escritura. Hoy lo que tú nos hablaste, lo que tú nos dijiste, nos desafía. Lo que dice Efesios 4, 31 y 32. Quítense, dejen atrás. Basta ya, se terminó. El Señor nos puso a través de la palabra hoy una vara más alta, un desafío más grande, una verdad que nos va a traer claridad. Es que yo quiero que ustedes puedan avanzar y para eso es necesario cambiar, para eso es necesario madurar, para eso es necesario soltar lo malo y dejarlo atrás. No está bueno, no lo quiero, no se aferren a eso, dice Dios, más bien despójense,
Quítenlo, no lo permitan en su vida. Basta, lo que no traía bendición, lo que no me agradaba a mí, te dice Dios, lo quiero fuera, fuera de tu vida, fuera de tu matrimonio, fuera de tu casa, fuera de tu familia. Basta, basta de tristeza, basta de agobio, basta de depresión, basta de angustia, basta de enojo, basta de malos tratos, de ira, de contienda. El Señor hoy nos da la capacidad, la habilidad de poder creer y confiar que vienen milagros de toda índole. Los milagros que comienzan desde el seno de Dios, desde la presencia misma del trono de Dios. Pero que también esos milagros que el Señor quiere darnos hoy, muchos nacen, muchos acontecen en lo profundo de nuestro corazón, con una acción, con una muestra de fe, atreviéndonos a hacer pasos de fe. Señor, hoy hay cosas que tú vas a hacer, imposibles, milagros. Vas a sanar, vas a liberar, vas a restaurar. Y eso no lo puede hacer el hombre, eso no lo puede hacer la mujer. Pero hay cosas que tú nos permites hacer a nosotros. Y esas cosas vamos a cambiarlas, vamos a quitarlas, vamos a transformarlas porque creemos en ti. Y que tú en nosotros nos vas a permitir hacer cosas que antes no podíamos, pero ahora podemos, porque para el que cree todo es posible. Señor, vienen tiempos de cambios, vienen tiempos de milagros. Seremos gente que ama, seremos gente que perdona, seremos gente que acciona, moviéndose valientemente, porque tú nos pides que seamos esforzados y valientes y vamos a ver tu gloria. La gloria de Dios entra en acción en nuestro corazón primero, en nuestro interior primero, y luego todo lo que Dios hace por dentro se materializa fuera. Todo lo que Dios va haciendo en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, desde dentro de nosotros, por fuera está la evidencia. Vienen cambios, vienen milagros en la atmósfera de nuestra casa, en el territorio de nuestra casa, en medio de nuestra familia, en el lugar donde trabajamos, donde estamos con la gente que nos rodea y que Dios pone a nuestro alrededor. Se levanta hoy un escenario profético nuevo. Se levanta hoy un escenario donde no hay nada imposible para Dios. Pero porque para nosotros, Señor, tampoco hay límites. No nos justificaremos, no buscaremos excusas, no nos mantendremos en lo negativo, no haremos lo mismo. Cosas que atrás no habíamos podido vencer, que en años no habíamos podido hacer, este es el tiempo de hacerlas. Viene el tiempo de los frutos, viene el tiempo de los dones, viene el tiempo del alumbramiento, de dar a luz. El diablo no puede detenernos, no puede estancarnos, no puede debilitarnos, no puede ganarnos esta guerra. Más que vencedores somos en Cristo, más que vencedores somos sus hijos. Padre, declaramos que aunque son tiempos malos, lo bueno de Dios aumentará en nosotros, lo bueno de Dios crecerá en nosotros, lo bueno de Dios será visto en nosotros. Y por eso veremos victoria en nuestra familia, amor de Dios en nuestra casa, perdón se manifestará en nuestro hogar y nadie tendrá el problema de perdonar. Lo que hoy es un problema no lo será. Lo que hoy retrasa bendición, lo que hoy o hasta hoy era un impedimento para que Dios obre, era un impedimento, una traba para que Dios se manifieste, hoy se corta, hoy se quita, hoy se destruye, hoy se rompe en el nombre poderoso de Jesucristo. Perdonamos porque tú nos perdonaste, amamos porque tú nos amaste y damos de gracia lo que tú nos diste. Señor, hoy bendigo a cada uno de tus hijos. Sé que vienen milagros imposibles en las finanzas, en la salud, en la economía, en los sentimientos, en el matrimonio, en el ministerio. Pero todo comienza con cosas pequeñas. Cosas pequeñas desatan cosas grandes. Cosas que están pasando dentro de nosotros que luego se manifestarán de una manera externa, fuera de nosotros. Y haremos lo que está a nuestro alcance para que, Señor, tú puedas hacer por nosotros lo que no está en nosotros hacer, lo que no está en nuestro alcance hacer, pero que sí tú vas a hacer porque tú eres el Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo ve, que está en todas partes y que le place hacer milagros. Padre, te amamos, te adoramos.
Veo matrimonios restaurados. Veo fuerzas espirituales de maldad que son destruidas, aniquiladas, terminadas ahora, a través de la libertad, de la luz, de la palabra de Dios, que te trae revelación. Y no caminarás obstinado, renegado, entristecido. No, no, no. Caminarás de gloria en gloria, de poder en poder y de milagro en milagro. Oye, Espíritu Santo, tu obra no ha cambiado. Tú sigues siendo el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Tú sigues cambiando corazones, restaurando mentes, limpiando las vidas, trayendo perdón, uniendo familias y haciendo toda clase de imposibles, desde adentro hacia afuera. Hoy, Padre, estamos listos para hacer lo poco que tú nos pides, para que tú hagas lo grande que tú quieres hacer. Hoy estamos listos para ver la gloria de Dios, un nuevo tiempo, una nueva temporada, tiempo de dar a luz cosas especiales y sobrenaturales, y seremos parte, Señor. Somos agentes de cambio, daremos paso de fe y nos atreveremos a creer por toda clase de milagros. En nosotros y a través de nosotros, en nuestra vida y a través de nosotros, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en aquellos que nos rodean y en aquellos que se atrevan a ver a Dios en nosotros y a creer que ellos pueden recibir y tener los mismos milagros que tú estás haciendo en nosotros, pero con ellos. Padre, porque tú no haces excepción de personas. A todos tú nos amas y a todos por igual tú nos quieres dar lo sobrenatural. Padre, levanto mis manos al cielo. Bendigo este día, jueves 9. Declaro que en este día, mes de septiembre, mes 9, de dar a luz lo que nunca habíamos logrado, lo que nunca habíamos alcanzado, de tu mano viene, del cielo viene, del Espíritu viene, por medio de tu palabra de verdad viene. Lo creo, Señor. Vienen toda clase de milagros. Tú eres la puerta de acceso, tú eres el camino, la verdad y la vida. Padre, nadie va al Padre si no es por ti. Nadie recibe cosas grandes del Padre si no es por ti. Hoy por medio de ti, Jesucristo, te decimos, haz con nosotros como tú quieras. Queremos ser ese instrumento de bendición, ese agente de cambio, Señor, por donde andemos, para bendecir la familia, el diseño de Dios, para bendecir Argentina, el país que Dios nos dio, para bendecir el barrio, la ciudad, el lugar donde Dios nos plantó y nos asignó, para ver la gloria de Dios. Padre, declaro que es un día de milagros, declaro que es un día y una hora de imposibles. Mes 9, mes de alumbramiento, mes de cosas nuevas. Mes donde nos atrevemos y daremos pasos de fe, porque todo lo vamos a alcanzar por medio de la fe en Jesucristo. Hoy te decimos, Señor, Efesios 4, 31 y 32 se va a cumplir en nosotros y aún cosas mayores para la gloria y honra de tu nombre, Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Te invito a que le demos un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Vamos, celebra conmigo victoria, victoria, victoria. Vienen milagros. Yo te veo, mi hermana, amando al que nadie ama, perdonando al que nadie perdona, abrazando al que nadie abraza, restaurando al que habían condenado, levantando al que estaba caído y no se podía levantar. Yo te veo dando el primer paso de fe en tu familia para que cambie tu vida, para que cambie tu casa. Ve hombres y mujeres que se atreven a ir con Dios por todo y en todo. Es el tiempo de la edificación. Vamos a ver la obra de Dios. Cristo en nosotros. Todo lo que el Señor haga va a ser bueno. Todo lo que el Señor nos hable va a dar frutos. Todo lo que el Señor nos pida es porque podemos hacerlo. Porque Dios jamás dice que Él pondrá mayor carga de la que podamos sobrellevar. Cuando Dios nos pide algo, es porque Él ya nos dio la unción y nos habilitó para tener victoria en eso que Él nos está pidiendo. Y lo que Él quiere es promocionarte, lo que Él quiere es elevarte, lo que Él quiere es dimensionarte. Así que decí, me viene un nuevo tiempo, tiempo de crecimiento, tiempo de expansión, tiempo donde no habrá límites. Para Dios conmigo, para Dios dentro de mí y para lo que yo puedo ofrecerle, entregarle, darle a Dios, me voy a esforzar
voy a ensancharme, voy a madurar, voy a avanzar, no me voy a detener, no me voy a estancar y no voy a permitir que nada que me detenía atrás, me paralizaba, me siga debilitando, me siga estancando. A libertad me llama Cristo hoy. Mi hermano y mi hermana, no te para nadie. Tiempo de promoción, tiempo de ver la gloria de Dios, tiempo de contar el testimonio, lo que Dios hizo, lo que Dios te dio, lo que lograste en el Señor, que antes parecía imposible, pero ya no, porque a libertad te llamó el Señor a ver y a disfrutar cosas que parecían imposibles, pero para ti y para mí serán reales. Te saludo, Carla Jiménez. Nos vemos. Que Dios te bendiga.